Bien, en este vídeo aprenderemos a hacer hover. Hover. What is hover? Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y AliExpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! ¡Aprendo, enseño, aprendo! Pues bien, ¿qué es hover? ¿Es alguien que no es viejo? No. Hacer hover es lo siguiente. Fijaos, esta es la página en la que vamos a hacer el ejercicio. Como siempre, enlace en la descripción del vídeo. Dice que this page has a div that expands when you hover. Hover. Aquí está el hover. Hover it. When the div expands, a link will be visible. ¿Qué dice? Pues que si posicionamos el ratón en esta caja de texto amarilla, fijaos en que se expande. Y abajo hay un hiperenlace. De tal forma que yo puedo hacer clic aquí y me manda a donde sea. Pues bien, ¿qué sería lo más fácil y rápido? Pues básicamente posicionar el ratón aquí para que se vea el enlace, seleccionarlo con el inspector y ya vemos qué enlace es ese. De hecho, fijaos, si copio el texto, this link, le doy a actualizar la página. Ahora, en teoría, aún no se ha hecho hover sobre el elemento y le doy a buscar ese enlace. Ese enlace figura en el código HTML. Aquí debo deciros que, por experiencia, no siempre es así. Hay páginas en las que no aparecen datos en el código HTML hasta que no hagamos hover sobre un determinado elemento. Esta página, como es un ejemplo, pues es muy sencillo y ya aparece de serie ese enlace. Entonces, lo suyo sería eso, localizar este elemento, extraer el enlace y hacer un driver get de ese enlace. Es decir, abrir ese enlace directamente. Pero este no es el fin de este ejercicio. Nosotros vamos a hacer hover en ese enlace y acto seguido pulsar en el enlace. De hecho, fijaos en lo siguiente. Si quiero hacer clic directamente en el enlace, está en este selector CSS y a su vez en otro con la etiqueta A. Es decir, este y dentro de este la etiqueta A. Este es el selector CSS directo del enlace. De hecho, guardo en esta variable el contenido de href, que es el enlace en sí mismo. De hecho, voy hasta imprimirlo. Y acto seguido voy a hacer clic sobre él. Fijaos, si guardo y ejecuto esto, pues se produce la siguiente excepción. Pero antes de nada, fijaos que el enlace lo obtuvimos perfectamente. Element not interactable. Que con palabras esdrújulas quiere decir que no podemos interactuar con el elemento. ¿Por qué? Pues porque está oculto ahí ahí behind the musgo, ¿sabes? Entonces, para poder interactuar con él, antes necesitamos posicionar el ratón sobre el elemento para hacer hover. Hover. Así que nada, vamos a ver cómo se hace. Lo primero, voy a eliminar esto porque esto no funciona. Es más, no lo voy a eliminar, lo voy a comentar. Bien, ¿qué es lo primero que necesitamos? Pues lo primero que necesitamos es importar la clase ActionChains. Que bueno, aquí pongo en el comentario que es para acciones con el ratón, pero bueno, también permite con el teclado. Que se encuentra en la siguiente ruta. Dentro de Selenium, en WebDriver. Dentro de WebDriver, en Common. Dentro de Common, en ActionChains. Y por fin, en ActionChains está la clase ActionChains. Nótense las mayúsculas. Esto es lo que me dice que esto es una clase. Que es la que importamos. Pues bien, como es una clase, necesitamos instanciar esa clase. Crear un objeto con esa clase. Lo hacemos a continuación de iniciar el driver. Al objeto le voy a llamar Action. Y lo que hago es instanciar la clase y le paso como argumento, pues, el driver. Pues bien, tras cargar la página, vamos a hacer por fin el hover. Hacemos una pequeña pausa antes para que veamos cómo va pasando todo. Y lo que vamos a hacer es posicionar el ratón en el elemento desplegable. ¿Qué elemento? Pues el que está en este selector. Es decir, la caja amarilla. Pues bien, ¿cómo hacemos hover sobre ese elemento? Pues de la siguiente manera. Con el objeto action y el método moveToElement. Que como argumento recibe pues el elemento al que queremos moverlo, es decir, en este caso, E. Con esto posicionaremos el puntero del ratón sobre este elemento, lo que hará que se despliegue. Pero eso sí, os explico, Action funciona de la siguiente manera. Podemos ir ejecutando métodos uno tras otro, los que necesitemos, pero estos no se van a ejecutar hasta que no utilicemos el método Perform, es decir, este. Si queremos realizar solo una acción y ejecutarla en el momento, pues al final siempre escribimos perform. Si quisiéramos, por ejemplo, moverlo a varios elementos, yo que sé, el elemento E, el elemento F, el elemento G, por lo que sea, pues si añado aquí perform, después de añadir este, este y este, se ejecutaría. O algo que me parece más legible es ejecutar el perform aparte, tal que así, por ejemplo. Pero bueno, esto es para que lo entendáis. Vamos a hacerlo como lo teníamos previsto en un principio. Bien, con esto ya hago hover. Así que el recuadro ya se ha expandido, con lo cual ya tengo acceso al enlace. Así que nada, hacemos una pequeña pausa para que veamos cómo va pasando todo. Hacemos clic en el enlace, seleccionándolo y clic. Y esto sería todo. Guardamos y lo probamos.
Como vemos, funciona perfectamente. Eso sí, fijaos en que yo busco el elemento directamente. Aquí lo ideal sería hacer un wait hasta que el enlace sea clicable. Vale, yo no lo hago porque como ya hago esta pausa aquí para que veáis cómo va pasando todo, pues tiempo más que suficiente en esta página que es muy simple. Y esto es todo, pero en el siguiente vídeo ya os adelanto que veremos otro ejemplo en el que tendremos que hacer uso también de Action Chains. No sus looper dice. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas!